Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Madeline. Happy birthday to you. El niño no le deja los balloons, ¿ve? Feliz 12 años, mija. Apague la velita, pida un deseo. Y pues este ha sido ahora su cumpleaños número 12. Estamos nada más su papi y yo, porque pues el abuelo está en el hospital, pero pronto vamos a celebrar todos juntos, ¿ok? Así que pues que Dios me la bendiga, la quiero mucho, papi y mami la amamos mucho, toda la familia. Usted lo sabe que todos la queremos mucho, pero hay ocasiones que son diferentes. Así que parta su pastelito, mi amor. ¡Yay! Y ella pidió un pastel de nieve, de ice cream. Así que pues mi esposo se lo fue a comprar porque pues sentíamos feo no hacerle siquiera su pastelito, aunque sea nosotros. Estamos pasando por una situación muy difícil en este momento, ya que pues mi papá lo llevaron de emergencia ahorita al hospital. Allá lo tenemos a él ingresado en el hospital ahorita, pero primeramente Dios, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Así que pues no pudimos partir este pastelito en familia, pero vienen más años donde vamos a poder estar con la familia. Así que pues ahí está con su pastelito ella. Como digo, ella quería su pastelito de nieve, de ice cream. Vamos a ver si puede. Ya lo va a botar todo. Ahí está, miren qué delicioso. Es un pastelito con ice cream de vainilla, nieve, sorbete para otros lugares. Así que ahí está, miren el pastelito que ella quería. Lo agarró así, simple, porque no quería ponerle decoración ni nada. Entonces, dáselo, mamá, porque no llores. Entonces, aquí estamos, nada más estamos con mi esposo. Pues, como les decía, no se pudo hacer ahorita nada de lo que pensaba. Yo pensaba, partirle su pastelito en casa de mi mamá, con el resto de la familia. Llevar comida y compartir ahí con la familia, pero pues uno pone y Dios dispone. Ahora pues de emergencia se llevaron a mi papá al hospital. Como les decía, allá está él ahorita. Pero pues la niña entiende que vienen más años y van a ser mejores. Así que ahí está el regalito de mami y papi. Ahí está el regalito. A ella le gustan los dulces, le compramos unos dulces. Su pastelito y eso es todo. Ah, hay unos globos, pero Luca ahí los carga, ¿ves? No deja, no los deja Luke. Él es el dueño de los globos. Así que pues, ahí está mi niña cumpliendo ya sus 12 añitos. Pues nada, hija, que Dios te bendiga. Te amamos. No importa, hija. Te amamos y tú lo sabes, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video. Bye.